que le quitaran ese rollo de encima y los candidatos inhabilitados se pongan de acuerdo, ellos tres reúnen más o menos un 15% de los electores y busquen, por Dios, un candidato de consenso, un candidato unitario, Francis, porque no va a haber candidato único. Probablemente hayan dos, tres candidatos de la oposición venezolana y el elector inteligentemente tendrá que decidir por cuál de ellos polarizar, entubar la votación para poder confrontar a el candidato oficialista, que muy seguramente será el presidente Maduro, a su reelección, que tiene una base electoral probada de cerca de 3,5 millones de votos. En resumen, el Ejecutivo Nacional en la actualidad no está dando muestras, las muestras que quiere la comunidad internacional, las muestras políticas. Pienso que las da parcialmente, y las da parcialmente porque el gobierno no va a entregar todo de una vez. Esto va a cuentagotas. También el gobierno tiene las herramientas para defenderse. Creer que el gobierno está acorralado solo por el tema sancionatorio es un equívoco. Pensar, por ejemplo, que tienen las elecciones absolutamente perdidas ya, también es un equívoco, porque es que la oposición venezolana lamentablemente se empeña en subestimar a el gobierno. Y te pongo varios ejemplos.